mientras miran a los habitantes de estas islas y las bellezas de este lugar fantástico, les contaré la historia de su origen, que también es muy interesante. La naturaleza en este lugar es esplendorosa e inolvidable. Las Islas Galápagos son un archipiélago de 19 islas situadas a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, al oeste en el Océano Pacífico. Trataré la historia de este archipiélago interesante, que es famoso de su ecosistema extraordinario. Se estima que el archipiélago se formó por movimientos tectónicos hace unos 5 millones de años. Las islas del este son las más antiguas y las del oeste se formaron más recientemente. Aún están en proceso de formación con sus erupciones volcánicas. Según varias fuentes, hay diferentes teorías sobre el descubrimiento de las islas. Hay investigadores que dicen que las islas fueron descubiertas por los incas antes de los españoles. Aunque algunos creen en esta teoría, no hay registros escritos o ruinas para probarla. No hay rastros de asentamientos permanentes de los tiempos de los incas tampoco. Contrariamente, el descubrimiento oficial fue en 1535 por Fray Tomás de Berlanga, el obispo de Panamá. El rey Carlos V le ordenó viajar a Perú para hacer un reporte sobre las condiciones en Perú. Berlanga empezó su viaje hacia Perú, pero las fuertes corrientes oceánicas lo arrastraron hasta las Islas Galápagos. Berlanga llegó a las islas el 10 de marzo de 1535, después de 3 semanas de viaje. Según una fuente, Berlanga consideró las islas como un lugar feo, árido e infértil. Sin embargo, había una gran población de tortugas, iguanas, aves y focas. Después de la primera visita, se dice que el capitán Diego de Rivadeneira hizo el segundo viaje a las islas en 1546. Y le dio el nombre de las Islas Encantadas a las Islas Galápagos. Ese nombre viene de la dificultad de navegar alrededor de las islas, y se dice que las islas parecen aparecer y desaparecer por arte de magia a causa de las fuertes corrientes y la frecuente presencia de niebla. En 1570, el cartógrafo Abraham Ortelius incluyó las islas en el Atlas Mundial y dio el nombre de Insulae de los Galápagos, porque la forma de los caparazones de las tortugas recordaba a las sillas de montar inglesas, conocidas también como Galápagos en la lengua española. El nombre se mantuvo aún después de que las islas fueron nombradas el archipiélago del Ecuador, cuando fueron anexadas en la República del Ecuador en 1832. En los años 1680, un buque y su capitán, John Cook, llegaron a la isla Santiago porque el capitán Cook cayó enfermo. En ese viaje hicieron un mapa de navegación de las islas. En 1697, el inglés William Dampier escribió de las Islas Galápagos desde la perspectiva de un naturalista, quizás por la primera vez en su libro Nuevo viaje alrededor del mundo. Entre los siglos XVI y XVIII, había muchos piratas ingleses en las Islas Galápagos. Utilizaron las islas
como lugar de refugio de sus perseguidores, los españoles, y eran situadas en una posición estratégica en el Océano Pacífico para atacar el continente americano. En el siglo XIX, cuando la piratería y el poder español en Latinoamérica empezaron a disminuir, la revolución industrial cambió las demandas de oro a la demanda de aceite de ballenas. Entonces, la caza de ballenas llegó a ser el nuevo negocio en las Islas Galápagos. Por eso, los buques ingleses y americanos empezaron a explotar las islas y sus potenciales para la caza de ballenas. Con este nuevo negocio internacional, se trajeron nuevos animales en las islas, por ejemplo, la cabra, que luego sobrepasó algunas especies indígenas de las islas. Las Islas Galápagos fueron una de las principales estaciones balleneras antes de que una base fuera fundada en Japón en 1819. A causa de la caza de ballenas, fue el motivo de grandes pérdidas en la población de ballenas y también de leones marinos que estuvieron cerca de la extinción. El número de tortugas disminuyó también. Según algunos cuadernos de balleneros, se sacó a unas 15.000 tortugas para usarla de alimento entre 1811 a 1844. La corona española no dio mucha importancia a las Islas Galápagos, pero las exploraron y nombraron con nombres que son ahora conocidas como los antiguos nombres españoles. Por ejemplo, la Isla de la Salud es ahora Santa María. La Isla de Tabaco es ahora San Cristóbal. Durante la época colonial, las islas pertenecían a la Audiencia de Quito. Después de la independencia de Ecuador, incorporaron el archipiélago a la Nueva República en 1832. Empezaron a emplazar delincuentes y soldados rebeldes a las islas para realizar trabajos. Desafortunadamente, destruyeron parte del medio ambiente de las islas. También los generales liberaron a los animales domésticos, vacas y caballos. En las islas se reprodujeron junto con los animales salvajes y se convirtieron en un peligro para el ecosistema. Quizás el más famoso visitante de las Islas Galápagos es Charles Darwin. Visitó las islas por la primera vez en 1835 para estudiar su flora y fauna extraordinaria. Se dice que sus observaciones en las islas eran la base para su teoría de la evolución. 20 años más tarde, publicó su libro El origen de las especies por selección natural. Gracias a Darwin y otros investigadores, las Islas Galápagos se convirtieron en famosas en el mundo científico como un laboratorio de la evolución. En el siglo XX, muchos países europeos y norteamericanos eran interesados en comprar o rentar parte de las Islas Galápagos para vigilar, por ejemplo, el Canal de Panamá y el Océano Pacífico durante conflictos y guerras. Gracias a su situación estratégicamente buena, parte de las Islas Galápagos sirvieron como base militar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Ecuador utilizó la Isla Isabela como colonia penal para delincuentes ecuatorianos entre 1946 a 1959. Las condiciones eran muy malas
y los presos sufrieron de hambre, del maltrato y de enfermedades. El único rastro de la colonia penal es el Muro de las Lágrimas, una instalación de piedras volcánicas que fue construida por los reos. Hoy es un destino turístico en la isla Isabela. En aquel tiempo, las Islas Galápagos eran como un sitio de destierro y un lugar de piratas para los ecuatorianos. Era considerado como un territorio lejano y únicamente para aventureros. En los años 1950, menos de 1,5 millones de personas vivían en las islas. En ese tiempo, no había conservación ambiental o turismo de ninguna forma. Después de cerrar la colonia penal en 1959, Ecuador declaró a las Islas Galápagos como Parque Nacional. El turismo empezó a crecer en los años 1960. Las islas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, debido a su gran diversidad de vida salvaje submarina. Su interés geológico, la riqueza animal y el gran interés que despierta el origen y la evolución de su flora y fauna. Hoy en día hay aproximadamente 70.000 visitantes en las Islas Galápagos cada año. El ecosistema de las islas es extraordinario y son como un museo viviente. Sin embargo, es muy frágil, porque incluso pequeños cambios pueden causar una gran alteración en el ecosistema. Por esa razón, los turistas tienen que pagar un tributo de entrada entre $3 a $100 cuando llegan a las islas.